¿Qué pasa, mi Paula? Aquí estamos con la parte 33 de Pokémon Hardcore y bueno, continuamos con la aventura. Tras haber conseguido a Ho-Ho en la Torre Campana y haber resuelto uno de los misterios de los legendarios, ¿no? Entonces, bueno, el principal al menos de esta edición Hardcore, ¿vale? Entonces, bueno, ya podemos continuar y como dije... Dejé de continuar porque dije, jugué así de voleo y me fui por la ruta 27 ya hacia la calle Victoria, Liga Pokémon, esas cosas, ¿no? Pero no, primero vamos a hacer una cosilla un poco aburrida, pero yo necesito nivelillos, ¿vale? Y es que me he dejado por explorar la ruta 45 y 46. Claro, te concentras en las cosas importantes y dejas las rutas guarras abandonadas. Entonces volvemos a Ciudad Andrino, porque, claro, yo fui volando directamente a Pueblo Primavera, a por la Master Ball en su día, ¿no? Y debería de haber bajado a patita, ¿vale? Y haber conseguido unos nivelitos. Y bueno, como muchos os quejáis, On Fire nunca está On Fire últimamente. El pobre lo tengo abandonado, sí, pobrecito, míralo. Ay, ¿qué tal estás, tío? ¡Oh! ¡Me aparta la mirada! Mira la montaña fijamente, tío. ¿Quieres ir a la montaña, tío? Pues ahora vamos a la montaña, tranquilo. Pues bueno, este va a ser el vídeo de On Fire. No porque lo vaya a usar mucho, porque seguramente termine usando otro. Pero vamos a subirlo y vamos a evolucionarlo. ¿Qué os parece? ¿Eh? Vamos a conseguir la Diplosión ya. Decir que le he puesto a repartir experiencia y que evoluciona al 36, así que vamos a ver si lo conseguimos. Y así lo dejamos ya guapo, ¿vale? Es que Kilawa no me gusta, lo siento, es... no me gusta. Cyndaquil, sí, estaba bonito, es una monada. Pero Kilawa es feo, tío, es una mutación mala, no me gusta, lo siento, a que le guste. Lo siento. Así que vamos a por Diplosión, que ese sí que mola. A ver, he ido de compras entre vídeo y vídeo, ¿vale? ¿Os vale? Me he gastado mucho dinerito. O 38 super repelentes, que no se note, que no me gustan. Y bueno, comenzamos con la exploración aburrida de la ruta 45 y 46, gente. Hay 4 objetillos, nada súper interesante, ¿vale? Y varios entrenadores. Así que es lo que hay, people, hay que hacerlo, me tengo que preparar para la liga. Que no tengo nivelitos. Y yo no pelear con Pokémon salvajes. Así que, vamos allá. ¿Cómo se me va la pinta? ¿Qué estrategia sigues para entrenar tus Pokémon? Tío, lo acabo de decir, ¿no escuchas a que peleo contra entrenadores? No. Huyo de los Pokémon salvajes, tío. ¡Ah! ¡Un Pidgeot! Pues vamos a ver si podemos hacer un poquito de pollo frito. ¿Quién quiere un ala? ¿Quién quiere un ala? ¡Toma ahí! Comenzamos bien, On Fire, no me fallas. Sigamos así y nos llevaremos bien. Pero tío. Bueno, es que no tengo el carbón, pero tío, no matarlo de un ataque. Vamos con ataque rápido. No he fallado. De lujo. Todo bene. Ahí estamos. A subir experiencia. El Extra Boost. Pues entre la pantalla de un Pokémon hecho y tal, mejor cambiamos a un Water. Por supuesto. Es mi Pokémon anti-electricidad. Más que nada, pues no afecta. Ven aquí. Toma, garra rápida. Empezamos bien, people. So good. Y luego también, en los próximos vídeos, este va a ser... Aquí terminamos por completo la ruta 45 y 46, ¿vale? El próximo vídeo, o próximos, depende de lo que me cueste, porque costará un poco. Quiero volver a las rutas alfa, ¿vale? Así que estad atentos si queréis ver algo sobre las rutas alfa. Lo completaremos porque hay unos ricos objetillos. ¡Wii! ¡Nivel 31! ¡Ya socan 5! ¿Y qué aprende rapidez? Pues mira, prefiero quedarme ataque rápido por lo que ha sucedido antes. Es mejor, ¿vale? Total, para tener rapidez no es que me vaya a servir de nada, ¿vale? Así que no quiero rapidez. No. No aprende rapidez. No. Listo. Pues eso, las ruinas alfa, ¿vale? Para conseguir algún objeto interesante y completarlas, que en su día no pudimos, pero ahora que ya tenemos surf y fuerza, podemos completarlas, ¿vale? Así que nada, lo veremos en los próximos vídeos. Estad atentos. Y bueno, aquí, bueno, en esta ruta 45 hay varios caminos que solo puedes llegar una vez por camino. Como veis, una vez saltas estás jodido, ¿vale? Tienes que seguir por este camino. Una máxima poción... Y bueno, otro entrenador. Está White. Vale, esta me acuerdo.
va a cambiar. Y Glotona, que empiece la acción. Vamos a comer Pokémon. ¿Cuál es tu estrategia? Es de tontos usar movimientos fuertes de forma indiscriminada. Bueno, a veces hacer ataques fuertes funciona, ¿sabes? Pero sí, estrategias también está bien. Mira, mi Glotona se va a comer a tu Marill. Y se va a quedar tan tranquila, ¿sabes? Así. ¡Niam, niam! ¡Toma! ¡Pelea de hembras! ¡Oh, yeah! De lujo. ¿Y qué mierda de experiencia? Vale, Wartortle. Bueno, esto ya es otra cosa. Un poquito más de experiencia. Ya estamos con las protecciones. ¡Qué pesaos! Si vas a morir, vas a morir, ¿vale? Igual. Entonces, no alargues la agonía. ¿Para qué? ¡Ay! ¿Por qué poquito? Mordisco. Bah, no me quita mucho. Lógicamente, le llevo 9 niveles. ¡Puñete la protección! Ok. No quiere morir, no quiere morir. No quiere irse de este mundo. Venga, tío. Vamos. Ahí estamos. Todo viene. Por lo menos te da un poco más de experiencia. ¿Veis? Por eso os he dicho que hay que venir aquí. Así pillaba unos nivelitos. Y me preparo un poco más también. Y aparte, pues que yo tengo. Yo exploro todo, ¿vale? Todo. En un momento antes o después de la aventura lo veremos todo. Entonces hay que venir ahora, que por lo menos los niveles nos sirven de algo, ¿no? ¡Pum! Ya sé que hay prisas por ir a la liga, pero no. ¡Ah! El nivelito no ha sido suficiente como para matarlo. ¿Protección? No se ha querido proteger. Bien, así me ha gustado. Que no me hagan perder el tiempo. Ok. Pues ya está, otro combate. Y lo dicho, vamos a tener que volver varias veces a Ciudad Andrino. No sé si 2 o 3. Pero bueno, para tomar los diferentes caminos, ¿vale? Aquí tenemos al último Madafaka, que está aquí solitario. Estaba entrenando aquí solo. Observa el fruto de mi trabajo. ¿Cuánto rato has estado, tío? Porque claro, depende, ¿vale? Si llevas aquí 5 años solo, nada más entrenando, pues vale. Pero si llevas 2 horitas, pues tío, pues no, ¿vale? Vamos con una bomba lodo. ¡Ay, Glotona! ¿Cómo nos meta? ¿Nos meta caña? Va a doler, ¿eh? Va a doler, Glotona. Va a doler. O no va a doler. Puede que no duela. ¡Interesante, Glotona! Puedes decir que has matado a un Machoke. Tú solita. Por tío, Kagateka. No has entrenado suficiente. ¡Nuestro combate fue notable! Quiero algo para recordarte siempre. ¿Quizás tu número de teléfono? ¡Gay! ¡Ah! Y le he dado mi número de teléfono. Eso me hace en gay, ¿no? Eso me convierte en gay. ¡No pasar! ¡Fuck you! Bueno, si no rechazo el número a nadie. Mira, ¿para qué? ¿Para que me llamen? Aunque creo que era mi mami. Lo siento, mami. Ya te llamo. Ya te llamo más tarde. Vamos por este lado. Sí, yo comienzo por el lado de la derecha 100%. Un montañero. Eres valiente, pero ¿sabes qué? Para valiente yo. Ok. Montañeros. Pokémon de roca. O de tierra. A Glotona gustan montañeros. Y sus Pokémon. Pues seguimos con el ateo. ¡Pah! Ha sido un Geodude malo. Toma, castigado. Caca experiencia. Pero bueno, es experiencia. Graveler. Vale, sí, este nos lanza todos sus evoluciones, ¿vale? Vamos ahí. ¡Pam! Por la diferencia de nivel y por lo que le duele, van a caer. Podría usar. Bueno, también podría usar a On Water, pero. Es el momento de Glotona. ¿Verdad, Glotona?
Ahí estamos, un bonito golem. Me gusta, ha sido Pokémon principal mío en alguna aventura, la verdad. No de las que hemos visto en el canal, sino mías, propias. Cuando podía intercambiarlo, claro, en los juegos originales, ¿vale? Aquí, pues en la guía no lo veremos nunca, porque no lo puedo intercambiar. Vale. Madre. Madre, a ver, ya, madre. Oh, pesada. ¿Diga? ¿Cómo que diga? ¿Cómo que diga? Pues si la que más llamada es tú. Madafaka. ¿Cómo estás, muerte? Hoy he salido a la calle y te he comprado algo útil. Como siempre, como siempre. Ya irá por ello. Ya. Venga. Siempre lo mismo. Qué pesadilla. Por este camino no sé ni. No recuerdo ahora mismo si tendré que bajar. Creo que había una Pokéball en uno de los espacios. Pasaremos. ¿Qué? ¿Por qué escalo montañas? Porque están ahí. ¿Qué? ¿Por qué entreno Pokémon? Porque están ahí. ¡Claro, tío! Es lógico. Si no estuvieran ahí, no lo harías. Claro, tío. Claro. Pero joder, si hiciéramos todo porque está ahí. Dale ahí. Motherfucker más rápido que nosotros. Podría usar día soleado. Para, gracias a la vida, aumentar mi velocidad. Pero no es necesario. Doctrío. Esperemos que no sea necesario. Ven aquí, triple salchicha. Tengo hambre. Ñam, 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 ñam. Vamos a comer glotona. Toma ahí. No, pero... ¡No juegues con la comida, glotona! Pues... Había un ataque que era así, típico glotona, ¿no? ¿Cuál era? Ahora no me acuerdo, además de nivel muy alto. No me acuerdo cómo se llama. No entro en síntesis. ¡Ay! Bueno, continuamos por aquí. Bla, bla, bla. Aquí no había nada, ¿verdad? Sospechoso, solo un mierda árbol con un Bonguri. Vale, pues ya hemos terminado la primera parte de la ruta 46. Nos falta este otro camino, ¿vale? Ya que está la salida de la cueva oscura. La cual es solo salida, aquí no podemos entrar para nada. Aquí tenemos más Bonguris de colores. Por aquí podríamos saltar parrocas que aún no tengo. Pero bueno, yo vengo. ¡Oh, my God! Bueno, estas son unas mierdas peleillas. Porque están hechas para menos nivel. Pero ya que estamos aquí... ¡De acuerdo! Te enseñaré el poder de los Pokémon de montaña. Para el que no lo haya visto nunca, vamos a ver la velocidad del emulador. Y lo que mola jugar en un emulador. Sobre todo cuando practico, que lo uso siempre la velocidad... del emulador, ¿vale? Entonces, bueno, guía 2 de mierda, no necesitamos ver los combates, ¿verdad? Pues mira, ¡tum! Ok, no, es el juego, no yo, no. Vamos, mira, vamos, vamos, venga, más guía 2 a mí, ñam. Oh yeah, y nos quedamos tan tranquilos. Y bueno, por allá hay otro caminito, ¿vale? ¡No, hierbas no! Salgamos por patas. Tenemos que volver, ¿vale? Tenemos que volver a Ciudad Andino para tomar el otro atajo. Y como habéis visto, me he quedado sin látigo cepa, ¿vale? Así que aprovechamos y hacemos una paradita en el centro Pokémon. Y como vamos bien de tiempo, vamos genial. De ahí que he aprovechado y usado la velocidad. Para que perder el tiempo viendo cómo maltrato a unos pobres yodú de nivel 13, creo que eran. O al menos uno de ellos. Gracias, enfermera Joy. ¡Ay! Vuelve cuando quieras. Volveré, tranquila, seguro. Es gratis. Si me cobraran, no volvería. Bueno. Ruta 45, vale. Ahora tengo la duda de si por estos caminos. Ah, es que sí hay, seguro. Vamos a pasarlo rápido. Bueno, ¿qué coño? Primero tengo aquí un montañero, pero también había algún objetivo. ¡Prepárate para cualquier cosa! Déjame ver si has entrenado bien a tus Pokémon. Bueno, la gente dice que están muy faltos de nivel, que ellos cuando lucharon contra Deborah ya tenían Pokémon a nivel 70... ¿Y qué puta?
puta gracia tiene pelear contra dragoncitos de nivel 40 a nivel 70? ¿Qué gracia? No la veo. O sea, perdonad, pero es que no la veo, ¿vale? No, ah, sí. Matar a todos de un ataque sin preocuparte de tener que hacer nada. Ah, sin gastar objetos. No sé, está bien. Lo pasas más rápido. Está bien, pero es boring. Es aburrido. Glotona. Es que estoy aquí maltratándome mentalmente y maltratándoos a vosotros. No quiero aprender bilis, no. No, gracias. No queremos aprender bilis. Muchas gracias, pero no. Y un Graveler. Ok, ok. A ver. ¿En qué estaba? Ah, sí, estaba en eso de pelear con nivel alto. De tener. Es como tener Pokémon nada más, ¿no? Hombre, yo creo que todos lo hemos hecho, ¿no? Al menos no la primera vez que te pasas un juego, pero yo cuando era crío y jugaba Pokémon Rojo, Amarillo, Cristal, Oro, de estos primeros de Game Boy, pues. Uff, le he hecho un látigo, pero no pasa nada. Pues digamos que, claro. ¿En qué estaba? Eso. Cuando te has pasado una vez, luego. Yo qué sé, porque te aburres, dices, puedo repetirlo otra vez, ¿no? Cogiendo otro Pokémon inicial o lo que sea. Y llegas y te pasas el juego solo con el Pokémon inicial. Cosa que hizo mi madre. Sí, mi madre jugó, recuerdo, solo jugó una vez a un juego Pokémon. Al rojo. Al rojo que tuvo una vez. Cogió Charizard. Esa es mi madre. Charizard. Y se pasó el juego solo con Charizard. No sé cómo, tío. Ni puñetera idea de cómo pasó los primeros gimnasios, típico, pero. Porque son los más problemáticos, ¿no? Pero se pasó todo el juego solo con Charizard. Oye, es una buena entrenadora, yo qué sé. Yo no digo nada. Pues es que hay gente que hacéis eso, ¿no? Que os lo paséis el juego con un Pokémon nada más. Bueno, por aquí no me queda otra más que venir por acá y a ver cuando se cambia dos caminos. Es que la memoria no me llega, ¿vale? No me llega. A ver si había algo por aquí. No, ya no había nada. Okidoki. Pues podemos volver a Ciudad Andino. Nada más teníamos ahí una peleita con un montañero que estaba perdido. Y ahora sí, podemos ya ir por el último camino, el de la izquierda. Donde mayormente hay objetos. Sí, ahí es como, digamos, donde se pilla la pasta. La pasta. O sea, vamos a por los objetillos. Un objeto, sí, puede estar interesante. Ya lo digo. Lo demás creo que era basurilla. Tengo repelentes, ¿verdad? Sí. Yo creo que ha sido suficiente prueba. ¡Un elixir! ¡Oh, yeah! Pues bueno, seguimos saltando. ¡Ah! También había una pelea. Lo siento, tío, lo siento, no me acordaba de ti. Mis Pokémon son muy poderosos. Ok, veamos a esos poderosos Pokémon. Ah, poderosos. Podrías haber dicho, tengo un Pokémon muy poderoso. Pero no, mis Pokémon son muy poderosos. Ok, ¿dónde están, tío? ¿Dónde están? ¿Los tienes en la caja o qué? ¿Los has dejado en la guardería o qué? Pues un bonito Onix. El cual, por muy poderoso que sea. ¡Ay! Y bueno, también tengo ganas de evolucionar a Glotona. A ver si pillo una piedra. Una piedra hoja. Un momento que me aburra por ahí, me voy a Pokéatlón. ¡Fiu! ¡Esa manera de atacar es única! ¡Debemos vernos de nuevo! ¿Qué tal si me das tu número? Ok. No nos vamos a ver, ya te lo digo. No, tío. No. No te ilusiones. A ver, creo que no me he pasado. Había un objetillo por el lado del lago. No, creo que no me lo he pasado. Otro objetillo, venga. ¡Cura total! De lujo. Ahí la tendremos para susto. ¡Más objetos! ¡Uy! ¡A la vista! ¡Pepita! Una pepita, oye. Dinerito. Ahí está. Otro objetillo. Un revivir. ¿Veis? Estará al lado de los objetos. Y por aquí tenemos un objeto oculto, ¿vale? Creo que estaba al final. Ahí lo tenemos. Más PP. Para aumentar PP a un movimiento. Eso rico. Eso mola, ¿vale? Entonces, bueno. Tú, este no quiere pelea. Este habla así sobre el frente de batalla. No. Ya iremos, tranquilo. Entonces podemos ir a la otra salida de la ruta 46 y pelear aquí
con una parejita. ¡Ey! ¡Una parejita! ¿Qué Pokémon tengo? Bueno, ¿qué más da qué Pokémon tengo? Pues sí, son mierdecillas. Son mierdecillas, son nenes que se han perdido aquí. Están haciendo guarrerías. Yo también entreno Pokémon. ¿Quieres luchar contra mí? ¿Y la niña? ¿Qué te pasa a ti? Yo también entreno Pokémon. ¿Quieres luchar contra mí? Vale, ok. Peleemos. Campista y dominguera. Ok. Como veis, nivelitos bajos, así que no problema. Vamos a darle con una bomba loda bonita y un paranormal a Mankey. ¡Pobre Ponita! ¡No! Adiós, Ponita. Es lo que hay. Oye, pues para nivel 17 ha dado buena experiencia el Ponita, ¿eh? No está mal. A ver, bonito Mankey. ¿Tú qué? ¿Tú qué me dices? ¿Me das una experiencia rica? ¿O no? No, no, este no. No, fuck you. Y un bonito Odis. Okidoki. Oh, nivel 14. Muere. Muere, bicho. Ok, 22 minutos. Bueno, pues lo dicho. Unas aburridas rutas. Bueno, espero que hayan sido más entretenidas por lo... Por la mierda que he contado en historietas, yo qué sé. Por mis comentarios tope randoms. Porque por otra cosa. Hasta yo me aburro, ¿vale? Pero por eso hablo. Si me aburro, hablo. ¿Sabes? Es que, claro, si el juego es una mierda. No el juego, sino la parte del juego, pues bueno, yo hablo. Sí, que sí. Toma mi número. Ahora dejas a tu chico y te vienes conmigo. Mira. Tengo una glotona. Y una Pokéball. Velocidad X. Me vale. Y claro, pues ahora por aquí llegaríamos a Pueblo Primavera, habríamos conseguido a Master Ball y tal. Pero me salté eso, ¿vale? Entonces, bueno. Como ya he dicho, en el siguiente vídeo voy a ir a las ruinas alfa, así que, ¿qué? Pues lo preparamos. Vamos a acercar a las ruinas alfas. ¿Dónde están las ruinas alfas? Estaban aquí, coño. Ahí, Ciudad Malva. Nos quedamos por aquí. Y investigaremos todo el temita de las ruinas alfa, que son cuatro puzzles y al principio de la aventura resolví uno, el único que te dejaban, ¿no? El de Kabuto. Los demás no se podían abrir porque se necesitaba surf y para otros creo que necesita surf, fuerza. Así que ahora ya podremos, ¿vale? Eso sí, ¿qué ha pasado? On fire, ha subido muy poquito. A ver, ¿cómo está la experiencia? Hostia, lo malo es que le quedan 300 de experiencia para subir, ¿vale? Interesante. Es que claro, gastar un caramelo raro solo para ese poquito de experiencia. A ver, ¿con quién puedo pelear? Necesito una pelea. Que le den. De total, si quisiera subir niveles, con la cámara rápida en 5 minutos los tengo a 60 todos, ¿no? Es que es lo de menos. Vamos a darle los caramelos raros, además tengo 4 justos. Vamos a echar los caramelos raros. Que quiero verlo evolucionar ya. ¡Ya! Y todos queréis, ¿no? Pues venga. Ya que guardaba estos caramelos raros ahí, porque sí. Porque, bueno, da igual. Los guardaba. No los había usado. ¡Uno más! Quiero aprender Humareda. Sí, sí quiero cambiar por Humareda. Como veis, un infierno de llamas daña a los Pokémon en combate. A todos, es normal si tenemos compañeros, ¿no? Pero bueno. 80 y 100. Quitar rueda fuego, porque además tengo bastante menos ataques que ataque especial, aparte de que salí perjudicado con la naturaleza. Pues ahora, por fin un ataque que tiene 100% de probabilidades y puedo usar para ir matando Pokémon. ¿Veis? Por eso quería ir subiendo la coña. Y bueno, vamos a por él. ¡Vamos a por él! 36. ¡Amén! ¡Es que mirarlo! ¡No mola! ¡No me mola! Pero eso sí. ¡Ahí estamos! ¡On fire! ¡Diplosion! Este sí que mola, coñe. A ver, vamos a ver.
Eso quería ver. Ahí estamos. Mira qué guapo. Tío. Que más grande que yo, tío. También esperaba un poquito más grande, ¿vale? Pero bueno, está bien. ¡Cómo mola! Esto sí, hombre, esto sí. ¿Has visto? ¿Has visto que T-Person? ¡Envidia! ¡Te jodes! Vamos a hablar con él. ¡Uy! ¡Está a tope feliz! ¡Ay, qué mono él! Pues nada, ya vamos. Ya vale, hacer el tonto. Lo siento, gente. Damos el vídeo por jodido y terminado y aburrido. Pues nada. Pues lo que he dicho. En el próximo vídeo, Ruinas Alfa, ¿vale? O próximos vídeos, ¿vale? Porque lo veremos a fondo y es bastante largo. Veremos si me da tiempo a subir el vídeo diario por tener que hacer las cosas que voy a tener que hacer, ¿vale? Pero bueno, a ver, vamos con el momento artístico. Ok. A ver, el momento artístico del vídeo anterior, ¿vale? Ya aparecerá por ahí abajo. Era la deformación. Bueno, deformación... Sí, fue un poco de formación, ¿vale? Lo que pasa es que estuve jugando con el Photoshop y encontré un par de cosas que hacer. Y bueno, espero os haya gustado, porque como no he subido el vídeo anterior de nuevo, no puedo saber, ¿vale? Y bueno, ahora veréis el cambio, pues para que veáis cuál Pokémon era realmente y era... ¡Kangaskhan! ¡Opa, Kangaskhan! Pues bueno... Espero que os haya molado esa nueva forma de deformación. Y nada, si os ha gustado, pues la en algún otro vídeo, ¿vale? Hoy, por el momento de hoy, escuchando vuestras sugerencias, no es una nueva idea, es una vieja idea, es la idea con la que comienza el juego, ya sabéis. Y es la firma. Hace un montón que no hago firmas. Y para no estar repitiendo de nuevo las ideas que hemos estado pillando últimamente, y para daros tiempo para que me deis nuevas ideas para hacer en el momento artístico, pues bueno, vamos a hacer una firmita, ¿no? Pasa que es lo que hay. Esto es muy gay, ¿vale? Porque no hay espacio, se dibuja muy mal con el ratón, no veo con la flecha donde dibujo y esas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, sí, queremos firmar, queremos hacer una mierda firma y deformar a algún querido y bonito, precioso Pokémon. Redondo. Eso que no falte, tienen que ser redondos, ¿vale? Así que la pista de hoy, el Pokémon va a ser redondo. Pues bueno, vamos allá. Vamos a intentarlo. A ver, ¿cómo voy despacio? Por acá, venga. Bueno, de momento... Bien. Joder, pedazo huevo. Ok. A ver... Este va a ser muy fácil, ¿vale? Si conocéis el Pokémon lo sabréis. Si no lo conocéis, pues no lo sabréis, lógicamente. Pero bueno, vamos a ver si lo recuerdo bien. Vale. Vamos a hacerlo así, tiki. A ver. Venga. Bueno, de momento más o menos, ¿vale? Aunque ahora mismo me parece otro Pokémon, ¿vale? Lo puedo hacer en algún día, pero joder. Vale, todo bien. A ver, hacerle sus miembros. Un miembro por aquí, otro miembro por acá, otro miembrecillo por aquí. ¡Oh yeah! ¡Hala! Ya está vivo, gente, ya lo tenemos. Ya está con todos sus miembros, tal. Pues, ¿qué le falta? Bueno, le faltan los ojos, claro. Vamos a hacer unos bonitos y preciosos ojos, porque son así, ¿vale? Son así, son majos. Una boquita, lo recuerdo así, ¿vale? Y a ver, los ojos, tenía una X en los ojos, creo que era solo un más. Ah, ¿veis lo que pasa con el ratón? No sé dónde dibujo, gente. Más o menos. Un ojo se le ha ido a no vivir en la... Y bueno, lo he intentado solucionar. Está bizco, ¿vale? Pues nada, gente. Ahí tenemos el Pokémon. Decir qué Pokémon es, joder, es lógico. Es que es... esto no tiene sentido. Esto de acertar no es muy de acertar, ¿vale? Además lo he hecho precioso. Está perfecto. Así que nada, I love you people, ya sabéis. Mi corazoncito, no tengo miedo de dibujarlo. Y bueno, dale like. Esto es lo que hacía antiguamente, ¿no? Dale like. Si te aburriste con el vídeo y quieres que vayamos a las ruinas alfa,
Pues nada, people, eso ha sido todo y espero que os hayáis divertido aunque sea. Y que eso, no me enrollo. Nos vemos en el siguiente vídeo, people. Chao.